Pues te lo quitas. ¿Ya? Gracias. Sí. Chao. Chao. Buenas, buenas. Benjamín. Hola, Yuli. Yo tengo unas cositas que hacer, así que los dejo para que conversen. ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a invitarte personalmente a una reunión. Espero que puedas ir. Voy a tratar, ya sabes cómo es aquí. ¿Cuál es el motivo? Mi cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Benja! Gracias, Yuli. ¿Cuántos cumples? No, déjame adivinar. Cuidado. ¿24? ¿Qué comes que adivinas? ¿En serio la chuté? ¡Ah, la chuntaste! Ya estás viejo. Viejo tampoco me digas, ¿verdad? Tengo 24 recién. No, es solamente un decir. Todavía eres joven y tienes todo un camino por delante. Y de todo corazón te deseo lo mejor. Qué linda eres, Yuli. Gracias por tus buenos deseos, de verdad. ¿Y qué vas a hacer para celebrar este día tan especial? Bueno, vine a buscarte para invitarte a mi casa. ¿Qué vas a hacer? ¿Fiesta patronal? Bueno, patronal tampoco. Voy a hacer una pequeña reunión con los amigos más cercanos. Y celebra como se debe, ¿no? Con una parrillita. ¡Qué rico! ¿Podrás acompañarme hoy? Estaré ahí de todas maneras. Bueno, ¿qué quieres que te regale por tu cumpleaños? Por favor, tu presencia. Ya pues, en serio. Te lo digo en serio. Nada, María, más feliz que compartas conmigo este día. Igual te voy a llevar tu regalo. Nos vemos más tarde. Paso por tu casa. No te preocupes. Debes estar tan ocupado con todos los preparativos. Ay, mira, te voy a dejar todo listo antes de buscarte. Así me aseguro de que vayas. Ya está bien, te espero. Ya, ahora sí te dejo trabajar. Te veo más tarde. Ok. Chao. Mi mujercita, te voy a cuidar. En mi casquillo eres la princesa. ¿Hoy es su cumpleaños? Sí. Y va a celebrarlo con una reunión en su casa. Acompáñame, pues, amiga. Ay, pero Semina me ha invitado. Sí, pero tú lo conoces a él y él te conoce a ti. Puedes ir. A mí no me gusta ir a los lugares donde no me invitan. Bueno, si quieres lo puedo llamar y le pregunto si puedes ir para que me acompañes. Ay, me encantaría, amiga, pero tengo turno en la tarde. ¿Pero no le puedes preguntar a alguien para que te reemplace? No, imposible. Este mes no puedo no trabajar. Tengo muchos gastos y tengo que pagar un montón de cosas. Bueno, ni modo. Iré sola. A lo mejor. Así fluye el amor entre ustedes dos. Ay, amiga. Ay, ya pues, Yuli, dale un besito. Solo somos amigos. Ay, los amigos no se besan en la boca. Ni más te cuento nada. Bueno, me voy porque tengo que pedir permiso a mi casa para que me dejen ir a la reunión. Ya, está bien. Vale, me cuentas todo, ¿ah? Sí. Cuídate. Bye. ¿Qué le pasará a Jimmy que no me llama? Ya. Tranquila, si no llores, no quiero verte llorar. Es que no puedo evitarlo. La señora Moraima era tan buena conmigo. Siempre me aconsejaba para seguir adelante, ser una buena persona. Lo sé, mi amor, lo sé. Pero hay que asimilarlo, o sea, así es la vida, ¿no? Mira, ahora está en el cielo preparándole un rico caucao a Diosito. Era el mejor caucao de Perú. ¿No? Ay, seguro por eso Diosito se la llevó. Sí, claro, está ahí con los ángeles, están jamando rico para que cheche. Sí. ¿Sí? Y yo voy a cumplir su última voluntad. Ah, caray, ¿cuál sería? Siempre me decía, Paticita, el día que yo me muera, le vas a repartir mis cenizas a mis mejores clientes. ¿Eso quería? Ajá. Ah, ya. Y a ti te toca una buena porción. Oh, bueno, habrá que cumplir su voluntad, entonces. ¿No? Sí, tú y Gaspar eran sus engreídos. Sí. No, para nosotros va a ser un honor tener acá las cenizas de la tía en el taller. Sí, solo que ahora hay otro problema más grande. Ah, ¿qué pasa? ¿No hay para cremarla? Podemos hablar con Tito y Pepe, ¿eh? No hay problema. No es eso. Entonces. Es que ahora yo me quedé sin trabajo. Bonita, pero también se las sabe todas. Puede buscar por ahí, no sé, otras tías menuceras, pues. ¿Entiendes? Tiene que haber. Toda la gente que conozco ya tiene sus propios deliveries y tampoco me voy a poner atrasada a la gente de la chama, no te pases. Es verdad. ¿Y si te pones a repartir otras cosas? Digo, no solamente comida, sino puede ser otras cositas. No. Repartir deliveries me trae muchos recuerdos. Yo creo que debe ser algo completamente diferente a eso. Ya. Entonces no se diga más. Vas a trabajar acá en el taller conmigo. ¿Qué dices? ¿Acá? Claro, pues, ¿no quieres cambiar de rubro? Y está. No creo que sea buena idea. Aparte que tú seas mi jefe. No, mi amor. ¿Cuál es el problema? Ah, bien dice que cuando trabajan juntos, luego se terminan separando, ¿no? ¿Bien dice? ¿Quién dice? ¿Tu vieja, tu tía la bruja esa? Bueno, sí. ¿Ah?
Ah, ¿después de todo lo que ha pasado le vas a hacer caso? No, no es por mi tía, amor. Entonces. De verdad, gracias. Yo sé que lo haces por una buena intención, por pensar en mí, pero no, nos vamos a terminar peleando. Y tú sabes que nos vamos a terminar peleando. Puede ser, es verdad. Vengo. ¿Sabes qué? Mejor voy a despejarme, ya voy a pensar en qué puedo trabajar, a ver si se me ocurre. Ella sabe bailar sola. Pati, ¿qué tal? ¿Qué ha sido de tu hermosa vida? Ay, pues Franklin. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa carita? Ay, Franklin, la vida es dura. Cuando menos lo esperas, te sorprende. Sí, bueno, a mí también me ha golpeado varias veces, pero aquí me tienes, dando batalla, ¿no? Sí, la señora Moraima también dio pelea, pero la muerte la venció. Ay, no. La señora Moraima, la de los menús, se murió. Sí, falleció. Es más, ahorita me estoy yendo a ver sus cenizas. Ella no tiene familia que vea por ella. Cuánto lo siento, Patty. Yo sé que ella era muy importante para ti. Mira, si necesitas un hombro donde llorar, aquí me tienes, ¿eh? Gracias, Franken, pero ya lloré demasiado. Ay, ahorita tengo un problema más grande. Me quedé sin chamba y no sé con qué voy a pagar mi alquiler a fin de mes. ¿Tú quieres chambear? En lo que sea, créeme. ¿Y sabes bailar? Sí, ¿por? Porque tal vez al grupo 7 le hace falta una bailarina. ¿Yo? ¿Bailarina del grupo 7? Ritmo, bailo, me defiendo, pero eso de subirme a un escenario y bailar para el público como que no... ¡Anímate, Patty! Desde que el grupo se ha juntado, estamos teniendo un montón de presentaciones. Harías un buen billete con nosotros, ¿ah? ¿Eh? Sí, yo sé, pero es que no... A ver. Estamos más o menos teniendo unas 3 presentaciones por fin de semana. Por concierto yo te pagaría 200 soles, así que sacando cuentas, creo que con eso cubres tu alquiler y tu comida, ¿no? Pucha, sí. Sí, pero es que no... No lo pienses tanto. Las oportunidades se presentan una vez en la vida. Tienes razón. Esa es mi oportunidad. Ah. Y la voy a aprovechar. Eso sí, me voy a esmerar para ser la mejor bailarina del grupo. Bueno, en realidad vas a ser la única bailarina del grupo porque somos hombres y todos los ojos van a estar puestos en ti. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, entonces me esmeraré para ser la mejor bailarina de todos los grupos de todo el Perú. Claro que sí, estoy seguro que lo vas a hacer increíble. ¿Y cuándo empezamos ese día? ¿Hoy mismo? ¿Qué te parece si te espero en mi casa después del almuerzo? Tú tienes la dirección, creo, ¿no? Sí, claro, te he llevado menú a cada rato ya. Ya está, nos vemos más tarde entonces. Sí, claro, gracias, Andy. No, de nada. Nos vemos. Chao. ¿Voy a ser bailarina de mi grupo favorito? ¡Del grupo 7! ¡Adivina quién consiguió chamba! ¡Ay, ay, ay! A ver, cuenta, ¿cómo así? Estás frente a la bailarina del grupo 7. Oye, Lo, ¿qué pasó? ¿Cómo? Perdón, ¿cómo dijiste? ¿Qué? Voy a ser la nueva bailarina del grupo 7. ¿Del grupo 7? Uh-huh. ¿Vas a chambear con el Franklin y con el grupo, dices? Sí, estaba por la calle, me lo encontré y le conté lo que estaba pasando y no dudó ni un segundo en darme la chamba. Me dijo, vas a ser la nueva bailarina y me va a pagar bien. No, tú no puedes trabajar con él. ¿Y por No, porque no es una chamba segura. Pero están con buena racha ahorita. A ver, ¿ya firmaste contrato? ¿Qué? ¿Ya te contrataron? ¿Cómo es la cosa? Cuidado ahí, ¿eh? No, pero hoy día voy a firmar contrato. ¿Cómo así? Tengo ensayo. ¿Tienes ensayo? Sí. ¿Así? ¡Aló, Franklin! Sí, dime. ¿Y qué te dijo Vivian? Es la manager. ¿Ya? Sí. Tú dime nomás, ¿a qué hora tengo que estar ahí? Ya, buenazo. Así quedamos entonces. Ya, gracias. Chao, chao. Tengo ensayo ahora. Vivian Mera me quiere conocer, ella es la representante. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué cosa es que yo te acompaño? Vamos. ¿De verdad quieres acompañarme? Sí, o sea, quiero estar contigo en este momento importante para ti, ¿no? O sea. No, yo creo que voy sola, así le doy una buena impresión a ella, que soy una mujer empoderada, pues así, bien chévere. Bueno, si quieres eso, entonces ya, está bien, yo te apoyo. ¿Pero te puedo recoger? Sí, mi amor, me puedes recoger. Yo te aviso cuando termine mi ensayo, voy a alisarme, ¿ya? ¡Mua! Estoy feliz. Baila, 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 bonita. Baila, 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 párame. Baila, 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 muchachita. Ahora, ¿cómo voy a hacer para ir al cumpleaños de Benja?